en la número uno. Con la DirecTV App puedes gestionar todo, 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 esté donde estés. Puedes ver la guía de programación, grabar cualquier programa, consultar tu factura, inclusive comprar películas pay-per-view. ¿Tú tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Ojo, antes de preguntar una cosa, descárgate la DirecTV App aquí. Consequence rarely happen by accident. Help! Life is suffering. The world is wrong. Who is he? This guy must really hate Stussies. Say that name again. Las mejores películas están en DirecTV. ¿Debo hablar con usted de su hermano gemelo? ¿Un gemelo? ¿Gemelo? ¿Chimuelo? ¡Hermano! ¿Son villanos ahora? Mi villano favorito 3. Pídele a nuestra web en el canal 400. Disponible en SD y HD. This evening is about a wonderful honoree. I had to fly to LA from London to accept a British award. It really is such a huge, huge honor. AMD British Academy Britannia Awards 2017 on DirecTV. DirecTV y Sundance TV te llevan al Sundance Film Festival. Participa por la oportunidad de vivir una experiencia exclusiva en el festival de cine independiente más importante del mundo. Visita directvla.com/fans hasta el 15 de diciembre. Bienvenidos a DirecTV Fans, donde te premiamos por ver nuestra programación. Participa demostrando tus conocimientos para ganar fabulosos premios. O, si prefieres el fútbol, puedes ganar un viaje para ver jugar a tu equipo favorito. O, si eres de mirar películas y series, puedes llevarte a la alfombra roja. ¿Estás listo? Sí, siempre listo. ¡Vamos! DirecTV puede hacer mis sueños realidad. Para participar, debes ingresar a la web y buscar la sección. Ingresa con tu usuario y a jugar. Si quieres saber más de DirecTV, sigue mis videos aquí. El mejor básquet del mundo se juega en DirecTV, con la NBA, la Euroliga, DirecTV Liga de las Américas y DirecTV Liga Sudamericana de Clubes en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver básquet así, jamás imaginaste sentirlo así. DirecTV te cambia la vida. Las mejores películas están en DirecTV. Two species at war. One flesh, one metal. Optimus Prime has left us. Your world is dying. Without sacrifice, there can be no victory. At last, it begins. Transformers, El Último Caballero. Pídela en nuestra web o en el canal 400. Disponible en SD y HD. Sin necesidad de estar en tu casa, lo primero que debes hacer para usar Control Plus es estar registrado en Mi DirecTV. Activa tu cuenta desde nuestra página web, selecciona Mi DirecTV y después registrarse. Rellena la planilla con tus datos, incluye una contraseña, una pregunta secreta y listo. Una vez registrado, conéctate desde tu celular o tu computadora a nuestra página web y busca la guía de programación. Selecciona el programa y haz clic en grabar. Escribe el nombre de tu cuenta o tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Si tienes más de un DVR en la casa, puedes escoger en cuál de ellos grabar. También puedes establecer la prioridad para grabarlo, por si el evento que te interesa grabar coincide con otro que ya tienes programado. Si existe otra grabación programada y no das la prioridad a esta nueva grabación, el decodificador no grabará a menos que el programa se repita. En ese caso, el sistema buscará automáticamente la próxima repetición y la grabará. Confirma tu grabación y al llegar a casa, encontrarás el programa en My Playlist. Antes de programar una grabación, ten en cuenta que Control Plus solamente funciona con los decodificadores DVR o HD-DVR.
El decodificador debe estar conectado a la corriente y debes activar la grabación antes de que el programa comience, porque Control Plus no graba programas que ya hayan empezado. Si quieres más información, consulta tu manual o visita directvla.com. Mi DirecTV es la aplicación que te permite manejar tu cuenta desde cualquier lugar. Sin importar dónde estés, consulta la información de tu factura, compra programación, graba programas o participa en las promociones que te ofrece DirecTV. Para registrarte, ingresa en nuestra página web y selecciona Mi DirecTV. Haz clic en registrarse y completa el formulario con tus datos. Crea una contraseña y agrega una pregunta segura para que tengas otra forma de ingresar al sistema si se te olvida la contraseña. Para finalizar, completa tu registro. Con tu usuario y contraseña, ingresarás a tu cuenta cada vez que lo desees desde cualquier computadora o celular. También puedes solicitar que DirecTV te envíe información por email. La aplicación Mi DirecTV te permite pagar, consultar o actualizar información sobre tu factura, ver tu historial de pagos en línea, recibir tu estado de cuenta por correo electrónico y otros detalles que te ayudarán a tener un mejor control de tu cuenta. Además, puedes ampliar tu plan de programación o activar productos premium como paquetes de cine o deportes. Con Mi DirecTV puedes comprar películas de pay-per-view a través de DirecTV Cinema o programar tu DirecTV Plus desde donde estés. Si tienes un decodificador DVR con capacidad de grabación, puedes entrar a Mi DirecTV para usar el servicio Control Plus y grabar tu programación desde cualquier computadora o celular. Entérate también de los servicios y concursos más recientes y participa en nuestras promociones. Si tienes dudas sobre cómo usar el sistema, visita la sección de preguntas frecuentes donde encontrarás respuestas y recomendaciones. Tu sistema DirecTV ha sido comprobado por nuestros ingenieros para garantizar su funcionamiento. Esto hace que sea mucho más fácil solucionar cualquiera de las dificultades que te puedas encontrar. Por ejemplo, si tienes problemas para cambiar los canales o subir y bajar el volumen, asegúrate de que el interruptor del control remoto esté programado para el equipo que quieres controlar. Mueve el interruptor de modo a la posición DirecTV y vuelve a intentarlo. Revisa el estado de las baterías de tu control remoto, porque pueden estar gastadas o colocadas incorrectamente. Para comprobar el estado de las baterías, presiona cualquier botón del control remoto. La luz verde en la parte superior debe encenderse o parpadear rápidamente. Si parpadea lentamente o no se enciende, significa que las baterías están descargadas. También comprueba que no haya ningún objeto que pueda interferir con la señal entre el control remoto y el sensor del decodificador. A veces, en la pantalla puede aparecer un mensaje que indica algún tipo de error. Este mensaje aparece si el canal no está incluido en tu paquete de programación. Cada mensaje tiene una breve descripción del error y su código entre paréntesis. También tiene sugerencias sobre cómo puedes resolverlo. Selecciona Más info para conocerlas. Este mensaje suele aparecer cuando hay alguna interferencia con la señal que llega al decodificador. Puede ser debido a fuertes lluvias, a que algún objeto esté bloqueando la señal o que la antena se haya movido de su posición original. Es muy probable que sea algo temporal y se resolverá por sí solo, pero si la imagen no regresa, intenta reiniciar tu equipo. Abre la pieza donde está la tarjeta de acceso en la parte delantera del decodificador y presiona el botón rojo de Reset. Si el problema continúa, otra manera de reiniciar tu decodificador es desconectarlo de la corriente durante 15 segundos y volverlo a conectar. Este mensaje también puede aparecer si hay algún problema con las conexiones. Desconecta y vuelve a conectar todos los cables del decodificador y verifica que ninguno esté dañado o atascado en alguna puerta o ventana. La prueba del sistema te permite hacer una revisión básica que también puede ayudarte. Mueve el interruptor de modo a la posición DirecTV y presiona el botón Menú. Selecciona Configuraciones, Configuración del sistema y después Info y Prueba. Selecciona Probar el sistema. Es recomendable que repitas la prueba varias veces antes de llegar a una conclusión, porque cualquier variación en la línea telefónica o en la señal del satélite puede dar un resultado incorrecto temporalmente. Para más información, consulta tu manual o visita nuestra página directvla.com. La guía de programación muestra en pantalla la lista de programas disponibles para los próximos días, organizada por canales y horario. Para abrirla, presiona Guide en el control remoto. Utiliza las flechas para navegar y seleccionar un canal o un programa.
Si quieres hacer tu búsqueda más rápida, presiona Guide dos veces para abrir el filtro de la guía, donde encuentras los canales organizados por categoría de programación. Con la guía en pantalla, oprime el botón amarillo para abrir las opciones de guía con más posibilidades para buscar. Programas por categoría, divide la programación en géneros. Escoge el que te interesa y tendrás una lista de esos programas ordenada por horario. Saltar a una fecha y hora muestra los próximos días de programación organizados también por horario. Con cambio a lista de favoritos, puedes hacer hasta dos listas de los canales que más se ven en tu casa. Para crear estas listas de canales favoritos, selecciona Editar configuración y en la siguiente pantalla, Personal 1 o 2. Utiliza las flechas y el botón Select para escoger los canales que quieres incluir. Cuando termines, selecciona Finalizar y ya habrás configurado tu lista de canales favoritos, que a partir de ese momento aparecerá en la primera posición del filtro de la guía. Si quieres ver la programación de un solo canal, selecciona su número y presiona Info. Se desplegará una semana de programación organizada por días y horas que puedes navegar usando las flechas. Si estás viendo televisión en vivo, presiona el botón amarillo para mostrar las opciones de televisión. Ver canales previos contiene una lista de los canales que viste recientemente. Selecciona uno si lo quieres volver a ver. También puedes entrar a tus listas personales seleccionando Cambio a lista de favoritos. Si el programa tiene audios alternos, el icono de altavoz en la franja de canales aparece sombreado para indicártelo. Con opciones de sonido, puedes elegir la pista que quieras presionando el botón verde. El menú es un acceso rápido a las principales funciones de tu sistema DirecTV. Para abrirlo, presiona Menú en el control remoto. Utiliza las flechas para escoger una opción. My Playlist muestra la lista de programas que has grabado y que puedes ver en cualquier momento. Si seleccionas Buscar, tienes más alternativas para encontrar programas por título, persona, canal, palabra clave o revisando búsquedas recientes. Por ejemplo, si quieres ver una película de Olivia Wilde, puedes buscar por persona. Escribe su nombre letra a letra. Cuando tengas el nombre, selecciónalo y verás la lista de todas las películas en las que aparece la actriz con los canales que las transmiten y sus horarios. Organizar grabaciones te permite planear y hacer los ajustes de tus grabaciones. Seleccionando configuraciones, puedes conformar las distintas partes del sistema, programar tu control remoto, tu televisor y otros equipos, personalizar la guía o establecer el control parental para evitar que tus hijos vean programas que no sean apropiados para ellos. Para más información, consulta tu manual o visita nuestra página directvla.com. Todos los meses, DirecTV ofrece programas, eventos y películas en tercera dimensión. Para disfrutar de esta programación 3D, necesitas un televisor Full HD y con capacidad 3D, lentes 3D, un decodificador DirecTV HD o HD DVR y ser cliente del servicio DirecTV HD. Primero debes verificar que tu televisor es compatible y que tiene instalada la última versión del software, porque algunos televisores 3D requieren una actualización del sistema. Para saber cuáles son los modelos compatibles, búscalos en esta sección o en nuestra página web directvla.com. Debes comprobar también que tu televisor está conectado directamente al decodificador por cable HDMI. Además de los programas y eventos en el canal 1003, puedes ver las películas en tercera dimensión de pay-per-view. Si tienes un decodificador DirecTV HD DVR, también puedes grabar los programas en tercera dimensión de la misma manera en que grabas cualquier programa. El servicio 3D de DirecTV está disponible sin costo adicional para todos los clientes de HD. Si no eres cliente de DirecTV HD y quieres disfrutar de conciertos, películas y eventos deportivos en tercera dimensión, visita directvla.com, selecciona Tecnología y busca 3D. Allí encontrarás información de cuáles son tus opciones. El control remoto es el enlace con tu sistema DirecTV. Hay dos modelos y ambos cumplen las mismas funciones. La diferencia es que este opera los decodificadores DVR y tiene la sección con los controles para ello. También con él puedes hacer funcionar todos tus equipos de entretenimiento. Mueve el interruptor de modo al símbolo de DirecTV. En esta posición puedes controlar tu decodificador.
En las posiciones AV1 y AV2, puedes programarlo para controlar otros aparatos como un DVD o un equipo de sonido. En la posición TV, para operar tu televisor. Si tu sistema DirecTV fue instalado por un profesional, ya tu control remoto ha quedado programado para hacer funcionar tu televisor. Para encender y apagar el televisor y el decodificador al mismo tiempo, mueve el interruptor a la posición DirecTV y presiona el botón ON o el botón OFF. Si quieres que lo hagan independientemente, selecciona el equipo con el interruptor y enciéndelo o apágalo utilizando el botón del centro. Si tienes DirecTV Plus, estos botones son los que te permiten grabar, pausar y retroceder la televisión en vivo o los programas grabados. En el centro del control remoto están los botones de navegación y destino. Con las flechas, puedes desplazarte por cualquiera de las pantallas o los menús del sistema. El botón Select activa la opción que escogiste. Guide abre en la pantalla la guía de programación. Si lo presionas dos veces, tendrás los canales organizados por categorías de programas. Active te lleva al canal 100, donde encuentras información sobre todo lo relacionado con tu sistema DirecTV, desde indicaciones sobre funcionamiento y facturación hasta sugerencias de programación. Si tienes DirecTV Plus, al presionar List verás la lista de los programas que has grabado. Oprime Exit para salir de cualquier pantalla y regresar al programa de televisión. Con Back, regresas a la pantalla anterior. La tecla Menú te lleva al menú principal, donde tienes acceso a todas las funciones del sistema. Desde aquí, puedes buscar programas, crear tus listas personales o establecer el control parental. Cada vez que sintonizas un canal, se desplegará por unos instantes la franja de canales con información sobre el programa. Presionando Info, también puedes tener acceso en cualquier momento a información sobre el programa que estás viendo. Los botones de color son los de acceso directo y cambian de función dependiendo de la pantalla en que estés. Para saber cuáles son esas funciones, busca en la parte inferior derecha de la pantalla o en la franja de canales. Si tienes la guía de programación en pantalla, con el botón verde, puedes adelantar la información de la programación en intervalos de 12 horas. El botón rojo te permite retroceder 12 horas en la guía de programación o abrir la Sports Guide mientras ves un canal de deportes. Con la guía en pantalla, el botón amarillo abre las opciones de guía. Si lo oprimes mientras ves un programa, abres las opciones de televisión. Mientras ves un programa, el botón azul activa y desactiva la mini guía. El teclado te permite cambiar de canal directamente marcando los números. Si quieres más información, puedes consultar tu manual o visitar nuestra página directvla.com. Tu sistema DirecTV ha sido comprobado por nuestros ingenieros para garantizar su funcionamiento. Esto hace que sea mucho más fácil solucionar cualquiera de las dificultades que te puedas encontrar. Por ejemplo, si tienes problemas para cambiar los canales o subir y bajar el volumen, asegúrate de que el interruptor del control remoto esté programado para el equipo que quieres controlar. Mueve el interruptor de modo a la posición DirecTV y vuelve a intentarlo. Revisa el estado de las baterías de tu control remoto, porque pueden estar gastadas o colocadas incorrectamente. Para comprobar el estado de las baterías, presiona cualquier botón del control remoto. La luz verde en la parte superior debe encenderse o parpadear rápidamente. Si parpadea lentamente o no se enciende, significa que las baterías están descargadas. También comprueba que no haya ningún objeto que pueda interferir con la señal entre el control remoto y el sensor del decodificador. A veces, en la pantalla puede aparecer un mensaje que indica algún tipo de error. Este mensaje aparece si el canal no está incluido en tu paquete de programación. Cada mensaje tiene una breve descripción del error y su código entre paréntesis. También tiene sugerencias sobre cómo puedes resolverlo. Selecciona Más info para conocerlas. Este mensaje suele aparecer cuando hay alguna interferencia con la señal que llega al decodificador. Puede ser debido a fuertes lluvias, a que algún objeto esté bloqueando la señal o que la antena se haya movido de su posición original. Es muy probable que sea algo temporal y se resolverá por sí solo, pero si la imagen no regresa, intenta reiniciar tu equipo. Abre la pieza donde está la tarjeta de acceso en la parte delantera del decodificador y presiona el botón rojo de Reset. Si el problema continúa, otra manera de reiniciar tu decodificador es desconectarlo de la corriente durante 15 segundos y volverlo a conectar. Este mensaje también puede aparecer si hay algún problema con las conexiones. Desconecta y vuelve a conectar todos los cables del decodificador. Y verifica que ninguno esté dañado o atascado en alguna puerta o ventana. La prueba del sistema te permite hacer una revisión básica que también puede ayudarte. Mueve el interruptor de modo a la posición DirecTV
y presiona el botón Menú. Selecciona Configuraciones, Configuración del sistema y después Info y Prueba. Selecciona Probar el sistema. Es recomendable que repitas la prueba varias veces antes de llegar a una conclusión, porque cualquier variación en la línea telefónica o en la señal del satélite puede dar un resultado incorrecto temporalmente. Para más información, consulta tu manual o visita nuestra página directvla.com. Control Plus es la aplicación que te permite usar tu teléfono celular o tu computadora para programar tu decodificador DirecTV. Con Control Plus, disponible en SD y HD. This is my town, baby! Are you ready for country music's biggest night? Dos especiales con los artistas principales del género. This is a dream come true. And we'll be your host for CMA Music Festival 2017 right here on DirecTV. Martes 19, on DirecTV. ¡Hola amigos! Hoy vamos a mostrarles mis top 3 aplicaciones que no pueden faltar. Esta es para hacer la cama. Esta tiene fantastómetro. ¡La número 1! Con la DirecTV App puedes gestionar todo, esté donde estés. Puedes ver la guía de programación, grabar cualquier programa, consultar tu factura, inclusive comprar películas pay-per-view. ¿Tú tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Ojo, antes de preguntar una cosa, descárgate la DirecTV App aquí. En DirecTV Sports, las ligas se juegan así. Más de 500 partidos en exclusiva. En HD. Y en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver las ligas así. DirecTV Sports. Las mejores películas están en DirecTV. Two species at war. One flesh, one metal. Optimus Prime has left us. Your world is dying. Without sacrifice, there can be no victory. At last, it begins. Transformers, El Último Caballero. Pídela en nuestra web o en el canal 400. Disponible en SD y HD. Yo de chiquito siempre me gustó jugar al fútbol. Más a veces me imaginaba o jugaba en la Play y pensaba que era yo. Y Raúl también representa a Puerto Rico en las Olimpiadas Especiales. Mi sueño es que mis hijos y nietos vivan en una sociedad más humana de la que tenemos hoy. Piedra, papel, tijera. Nueva temporada en exclusiva. Domingo on DirecTV. Hola, soy Luciano. Hola, Luciano. Hola, Luciano. Han pasado 6 meses de mi recuperación. Había llegado a un callejón sin salida. Tengo que admitirlo, no fue fácil. Imagínate que puedes ver las mejores series y películas de estreno con solamente ingresar a mi DirecTV. Y ahí están. Ahora que tengo lo que quiero, puedo verlo en cualquier lado y cuando yo quiera. En la TV o en cualquier dispositivo entrando en DirecTV Play. ¿Y los clientes prepago? También, si eres cliente prepago, puedes hacer tu upgrade premium a paquetes de deportes y películas. ¿Tú tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Sigue mis videos aquí. El mejor básquet del mundo se juega en DirecTV. Con la NBA. La Euroliga. DirecTV Liga de las Américas y DirecTV Liga Sudamericana de Clubes en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver básquet así. Jamás imaginaste sentirlo así. DirecTV te cambia la vida. DirecTV y Sundance TV te llevan al Sundance Film Festival. Participa por la oportunidad de vivir una experiencia exclusiva en el festival de cine independiente más importante del mundo. Visita directvla.com/fans hasta el 15 de diciembre. El mejor básquet del mundo se juega en DirecTV. Con DirecTV Liga Sudamericana de Clubes. En todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver básquet así. DirecTV
te cambia la vida. En Directv Sports, las ligas se juegan así. Más de 500 partidos en exclusiva. Y en HD. Y en todas tus pantallas.
ready for country music's biggest night. Dos especiales.